La empresa tiene origen con los fundadores, Carlos Graña Elizalde, Alejandro Graña Garlando, Carlos Montero Bernales y Héctor Velarde. La empresa se fundó inicialmente bajo el nombre de Gramont Bell en 1933, siendo una conjugación de las iniciales de sus apellidos. El primer jefe fue Carlos Graña Elizalde, estudió ingeniería civil al cual le tenía una vocación grande. A pesar de que su familia era los Graña, una familia de un estatus alto, ya que tenían la hacienda Wando con varias hectáreas a su poder, y encargada de vender la famosa naranja Wando, la naranja sin pepa, del cual acá tiene su origen. Cabe señalar que en un futuro se alejaría completamente del sector agrario, el cual era especialista su familia, y se vincularía al sector de construcción. Por parte de los demás integrantes, se tiene poca información. En el caso de Héctor Velarde se sabe que fue un arquitecto importante. Gramont Bell inicialmente fue fundado con un capital de 3.000 soles, y fue inscrita como una sociedad técnica con el objetivo de aunar nuestros conocimientos para la realización de cualquier obra. Dicho esto, dieron inicio a fusiones con otras empresas, dirigiéndose a obras públicas. En 1937, pasado su fundación, llegó su obra importante, firmando con la Municipalidad de Miraflores para realizar los baños de Miraflores. Esto fue realizado bajo la dirección del arquitecto Héctor Velarde. Después de ello, llegaría la construcción del edificio Edil, en la avenida Larco, y los muelles de la Corporación Guanera. En la década de 1940, con la realización de varias obras, ganarían reputación favorable para la visión de inversionistas locales como extranjeros. Las obras que dieron ayuda a Egipto fue la reconstrucción de la Plaza de Toros en Acho. Haciendo un paréntesis, la Plaza de Toros lo tomaron por un tiempo, ya que por esas épocas la oligarquía y aristocracia de Lima disfrutaban de estas actividades. A los años siguientes firmarían con una empresa de Eternit en Venezuela, su primera obra en el exterior. Por esas épocas, cuando las condiciones iban en aumento y la demanda era grande, los Graña y Montero decidieron adquirir más personal dentro de su círculo social, contratando a Teodoro Arsén, un ingeniero industrial, y al año siguiente entró Luis Graña, que venía de trabajar del Canal de Panamá. Para 1942 salieron de Lima para construir la obra de la base militar El Pato en los campos de petróleo de Talara. A pesar de que por ese tiempo estaba la Segunda Guerra Mundial, y uno de los administradores era de los Estados Unidos, el cual tenía una disputa con los japoneses. Después, en 1945, construyeron la nueva ciudad de Talara de la International Petroleum Company. Dato curioso, los bienes fueron de la International Petroleum Company, expropiado para luego en el futuro crearse una nueva empresa bajo el nombre de Petroperú. También construyeron el edificio del Ministerio de Educación, en ese entonces el más alto del país, más Hospital Revaliategui y Dog Ministerio más Hacienda y de Trabajo. Por esos años de 1950 el arquitecto Velarde se separó amistosamente de los fundadores, debido a que la demanda de construcciones como ciudades, puertos, carreteras, puentes, túneles, represas entre otros, era un tema del cual se le escapaba de las manos. Al aumentar el número de obras, se comenzaron a asociar con otras constructoras de similar origen. Una de ellas fue Morris y Montero, que se fusionaron en 1949 y adoptó el nombre por el que hasta ahora se le conoce, Graña y Montero. Después se fusionaría con otra empresa, pero eso no duraría mucho tiempo, ya que en el futuro llegaría una crisis y eso daría su cierre. Al momento de fusionarse con más empresas y ha llegado a ello, el posterior crecimiento poblacional urbano en el país, más la creación de grandes obras, impulsarían a los Graña y Montero a seguir creciendo. Ello destacaría la hidroeléctrica del Cañón del Pato, la Panamericana Sur, la siderúrgica de Chimbote y el aeropuerto Jorge Chávez del Callao. En 1968 fue difícil para la empresa si hablamos económicamente, ya que al estar concentrada en megaproyectos grandes dejó un sector al lado, que este vendría siendo el sector urbanizacional que había experimentado por esas épocas un crecimiento grande. Haciendo un paréntesis, ese año la economía del país tuvo una recesión que afectó el sector constructorio, de los cuales los Graña y Montero estaban laborando. Por ende también dejaron algunos proyectos varados o quizás inconclusos o ni siquiera terminados, como es en Argentina y Bolivia. Todo ello ocurrió en la época de Velasco, que se podría decir, expropió empresas, tierras, lo cual dejó de centrarse en la infraestructura y crear obras públicas,
para centrarse en proyectos estatales empresariales y negociaciones puntuales de inversiones con capital extranjero mineros, que decidieron quedarse en el país como la Sucha Perú Copper Corporation. Después de este tipo de situación, y de lo que conllevó a tener que organizarse y plantear mejor algunos aspectos, el grupo se recuperó rápidamente y tuvo que al mismo tiempo planear la primera sucesión del cargo. El fundador y el que tuvo la mayor idea de crear esta empresa, quien fue Carlos Graña Elizalde, murió en un accidente en el aeródromo de Coyhaique o aeropuerto, en 1972 en un avión de la compañía. Después de este acontecimiento no pasó mucho tiempo para que los socios fundadores eligieran a alguien para que lleve el rumbo de la empresa. Este no sería nada más ni nada menos que el socio fundador y primo de Carlos Graña Elizalde, Alejandro Graña Garland, además preparándose para ser el sucesor. Y con ello incorporándose al directorio un joven ingeniero y futuro jefe llamado José Graña Miro Quesada, hijo del segundo jefe. A pesar de que por esas épocas el docenio militar que llevaba Velasco y con los diferentes factores o cosas que pasaban en esa época, como por ejemplo la reforma agraria o la expropiación entre otros, no haremos mucho énfasis en ese tema por el momento. Obtuvieron un importante contrato para dar una buena visión al público y que llevaban una buena amistad con la clase militar nueva de esa época. Para 1968 consiguieron construir el Círculo Militar del Perú en la avenida Salaberry. Luego tuvieron un contrato con el grupo Riso Patrón para realizar la construcción de la planta de cemento de Lima. Para 1962 siguieron con el Hotel Sheraton de Lima. Después de hacer unos tratos y negociaciones, realizaron la construcción del Banco Central de Reserva en el centro de la ciudad. La crisis recesiva inflacionaria de a finales de los 70, cuya primera manifestación ocurrió en 1978, llevó a la caída de la inversión privada y pública. Eso desaceleró el crecimiento del grupo. En 1980, Fernando Belaúnde regresó al poder siendo presidente, destacando en eso que promovía la construcción, de los cuales recurrió al grupo por la confianza y los grandes proyectos que habían realizado. Para 1982 lograron cerrar el contrato para realizar la carretera Juliaca Desaguadero y posteriormente comenzaría la construcción del campamento petrolero de Loreto. Acercándose al tema de la petrolería, esta obra les abrió una visión que año después le permitiría ingresarse a la rama petrolera. Por estos años se hizo el cambio y la transición a la tercera generación, y tras un arduo periodo de 15 años de experiencia gerencial, y en su labor como número 2, José Graña Miro Quesada asumió la presidencia de grupo. José Graña duraría un gran periodo en el grupo, de los cuales en el 2017, a su cargo destacaría que era el grupo se consolidaría como el mayor constructor del país, ello en base a estrategias modernas de crecimiento y diversificación. A comienzo de la década de 1980, el grupo comenzó a incursionar en el petróleo, se comenzó familiarizando gracias a que ganó una actividad de el mantenimiento y supervisión de Laguna Zapotal de Petroperú, apoyado con crédito del Banco Mundial. Posteriormente ganaría otra licitación en asociación con la multinacional norteamericana Blocker Petróleo. Poco después crearon Servin, empresa de servicio de ingeniería petrolera. El grupo tuvo una aceleración grande ya que estaban empezando con la creación de empresas de las cuales estaba Sopensa, que se dedicaba al montaje de maquinarias eléctricas, instalación de redes para fábricas con máquinas y ciudades. Luego crearían la siguiente empresa llamada Graña y Montero Informática, comenzando a incursionar tempranamente en tecnología. Luego crearían Copresa, empresa dedicada a producir cemento premezclado, y por esas épocas, como estaba los disturbios y era un poco inseguro laboral, crearon la empresa Central de Seguridad y Control para garantizar protección a sus múltiples obras y también prestar servicios a terceros. Ya por último crearían Inversiones Almi, encargada al sector de vivienda. Siguiendo en esta década, realizó construcción en varios lugares como Cusco, Pucallpa, Chonchan, y firmó un contrato con el grupo Romero, otro de los 12 apóstoles de la economía peruana, para la construcción de sus instalaciones de Palmas del Pino en Tocache. A finales de los 80, llegaría un grupo que posteriormente en los siguientes años causaría un revuelo en el rubro constructor, donde los Graña y Montero laboraban. Este no sería nada más ni nada menos que el grupo Odebrecht, que firmarían con ellos para realizar en conjunto el proyecto de irrigación de Chavimochic en la costa norte. Posteriormente el grupo Graña y Montero terminó siendo un socio menor de megaproyectos constructores, ya que estos fueron tomados por constructoras brasileñas.
Como destaca, los años 80 y 90 fueron clave para el futuro del grupo, que aprovechó las privatizaciones y la recuperación de la economía peruana luego de la región Largas y Profetas y de un largo periodo de guerra interna. Llegado a los 2000 llegó el auge exportadora, generando proyectos extractivos y de infraestructuras. Como asegura el grupo Graña y Montero, entre el 90 y el 2000 fueron años de crecimiento. También lograron la recuperación del diario El Comercio, que fue expropiado ya casi finalizando el gobierno de Velásquez, lo que los ayudó a reconstruir su contacto con este gran grupo social. Cabe destacar que el tercer jefe, José Araña Miro Quesada, era un accionista importante y miembro del directorio, donde al pasar el tiempo fue teniendo mayor influencia. Fue tanta la importancia que estuvo en las intervenciones para el nombramiento de directores. Haciendo un paréntesis, se puede decir que el diario del Comercio le presidía obligatoriamente a un Miro Quesada, ya que en la historia de la empresa periodística, el familiar de José Graña Miro Quesada, José Antonio Miro Quesada, estipuló que sus acciones no se venderían por ningún monto y esto se predecería a las siguientes generaciones de su familia. Al pasar el transcurso llegó a tomar el cargo José Graña Miro Quesada. Para la década de 1990 empezaron fortuitamente con megaproyectos en el Perú y construcciones en México, como el Hotel Four Seasons, Plásticos Omnium. Este país sería fundamental también para su crecimiento, y el que lo acompañaría justamente sería Argentina. Ello resalta la capacidad de competir contra otros. El grupo mantuvo una buena conexión con los Estados Unidos. Éxito se veía reflejado en la realización de su búnker personal en La Molina, un fortín bien resguardado en contra de casos de terrorismo. También lograron firmar con la SUNAT para realizar una reconstrucción de su sede, luego de que fuera afectada por una bomba en 1992. Justo en este mismo año se capturaría al cabecilla terrorista Abimael Guzmán. Éxito dio una señal de que empezarían las grandes obras sin un obstáculo o alguno. Después de ese logro, que reflejaba un bien a futuro, socialmente les permitió firmar más contratos para construir edificaciones. Uno de ellos sería el hotel en Lima, el Oro Verde, hoy en día conocido como el Switch Hotel. Después lograrían firmar un contrato para la ampliación y modernización del Sheraton de Santiago de Chile, y otro hotel en República Dominicana. El comienzo del boom minero benefició por año Montero considerablemente, como sucedió con el grupo Ferreiros, pues de preparar los yacimientos de grandes minas como Yanacocha en Cajamarca y Pierina en Ancash. En cuanto hace referencia al grupo en las áreas de obras públicas, intervino en las construcciones de las líneas de transmisión eléctrica entre Piura y Chiclayo y, en la segunda fase del proyecto Chavimochic, asociado nuevamente con el grupo brasileño Odebrecht. Yendo al sector de inversiones inmobiliarias en Lima, realizó edificaciones en Barranco, La Molina, Monterrico, Chorrillos y la Torre San Gabriel frente al Club de Golf de San Isidro. Para 1995 la rama petrolera del grupo dio un salto con la fundación de GIM Petrolera para manejar lotes de extracción y explotación en Talara en asociación con la multinacional española Repsol. Durante la etapa de recuperación y desarrollo, el grupo creó el holding GIM en 1996, del cual se controló las empresas del grupo y al mismo tiempo sirvió para prestar servicios de asesoría estratégica, financiera y comercial. Este gran saldo fue frenado en seco con la crisis financiera externa de 1998. Por unos años no tuvieron grandes nuevos proyectos y se restringió el crédito, lo que generó algunas pérdidas. Con el pasar del tiempo, para al 2006 el grupo Graña Montero mantenía su calidad de principal consultor como grupo del país, al mismo tiempo que había desarrollado una serie de empresas comerciales, concesionarias en el exterior, principalmente en Chile. Además asoció con la empresa australiana Limited Sedgman para ejecutar un proyecto aurífero en la Guayana Británica. Para el 2007 el grupo retomó proyectos que tenía sobre viviendas para la realización de edificios en el Agustino para la clase media emergente. En materia de hoteles, una de sus nuevas especialidades y gran trabajo fue el Hotel Westin Libertador, que le pertenecía e hizo contratos con el grupo Brexia, otro de los dos apóstoles de la economía peruana. También intervino en la realización de la construcción del campus de la UTED, proyecto universitario auspiciado por los grupos limeños establecidos para entrenar personal altamente calificado. El grupo también estuvo involucrado en la construcción de centros comerciales y adquiriendo uno, comenzando a abrirse hacia el sector comercial. Luego de eso vino el largo periodo de bonanza exportadora por 10 años, solo interrumpido en 2009 con la crisis internacional.
EN inició tu etapa de crecimiento e internacionalización. Megaproyectos como la planta de gas de Camisea, la carretera interoceánica norte-sur aliado con Odebrecht, la planta de liquefacción de gas de Melchorita, la planta de concentración de fósforo de Bayobar, además concepción de carreteras en varios del país, le dieron de caja rápido y permitieron al grupo continuar la senda del crecimiento. Varios de los proyectos realizados en el Perú fueron durante el gobierno de Alan García, con el cual el grupo tenía buenas relaciones, siendo José Graña Miró Quesada muy cercano al presidente. Durante el gobierno Alan García y la dirección del grupo bajo José Graña Miró Quesada se le realizaron compras de tierras del estado de los cuales destacan el aeropuerto o aeródromo de Cojique, donde falleció el fundador del grupo, y el cuartel San Martín de Miraflores. Estas dos adquisiciones tuvieron mucho revuelo ya que se pagó un monto muy por debajo del que se estaba por esas épocas, prácticamente como rematándolo. Al vender estas tierras fue un escándalo, ya que cómo era posible que algo que debería ser demasiado costoso se vendió a tan bajo precio. Eso fue material de investigación, pero como el grupo tendría conexiones a través del comercio, prácticamente lograron agendar este caso. Durante la época del gobierno de Ollanta Humala, el grupo y José Graña Miró Quesada tuvieron algunas disputas o problemas, ya que estos mismos estaban involucrados en el diario El Comercio, y este mismo diario hablaría sobre temas de política haciendo referencia a la ex alcaldesa Susana Villarán y a la ex primera dama Nadine Heredia. Ello generó tensiones por ambas partes, lo que obligó a que José Graña Miró Quesada transfiriera sus acciones a sus hijos para evitar salir involucrado con la línea editorial. Al fallecer en el 2014 el director del Comercio, Dubois, fue reemplazado por otro jefe no familiar. Ello mejoró las relaciones con el gobierno y obtuvo un proyecto de extradición de petróleo en Talara, quitándole este puesto a Petroperú y causándole una pérdida de 34 millones de dólares. Durante año Graña y Montero Petrolera se había limitado a los lotes 1 y 5 de Talara, esto gracias a la política privatizadora de activos estatales del gobierno de Humala en este campo. Con otro paso adelante en el 2014 adquirieron a Mapel Energy, que le permitió adquirir dos lotes de hidrocarburos en Pucallpa, una pequeña refinería y venta de etanol. El grupo seguía siendo dirigido por José Graña Miró Quesada, pero el capital familiar y personal había dejado de ser predominante, tendencia que tuvo el caso Ferreiros. Esto debido a que estuvieron en ventas acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York desde 2013, esto le permitió al mismo tiempo dejar de ser accionista mayoritario, pero teniendo una inyección de capital de 413 millones de dólares para expandirse nacional e internacional. El holding Graña y Montero, sociedad anónima del grupo para esta fecha, tenía una estructura accionaria con predominante de inversionistas extranjeros e institucionales. Destacaban como principales accionistas JP Morgan Chase Bank de los Estados Unidos con 38% y la constructora californiana Betel Enterprise con 5%. Las AFP Integra con 6% y Profuturo tenía el 5,68% de las acciones. A pesar de que era un socio minoritario, José Graña Miró Quesada supo mantenerse en su cargo y llevar al grupo la dirección en tendencias a diversificarse hacia el petróleo, informática, comercio y seguridad. El grupo Graña y Montero, dados sus orígenes y luego conllevado a través del tiempo a generar oportunidades e incluirse poco a poco a nivel nacional e internacional, le fue generando contactos para poder crear empresas, proyectos de negocios entre otros, los que los colocó como un grupo muy influyente con varios contactos en diferentes países, todo ello llevado a la cabeza por José Graña Miró Quesada, lo que lo llevaría a permanecer mucho tiempo en el directorio y en la toma de decisiones muy importantes de este grupo. Aparte que el grupo tiene una gran cantidad de acciones en la editorial El Comercio, eso también llevaría a crecer más su gama de contactos para poder generar más oportunidades en el ámbito que ellos quieran ingresar. Nos acercaremos un poco más a la actualidad, pero será un poco breve, y quizá lo dejemos para hacer un próximo video más detalladamente. Este sería el caso del escándalo por soborno de Odebrecht, principal inversionista del proyecto Gaseoducto Sur Peruano, proyecto en el cual los Graña y Montero estuvieron involucrados y lo que les causó serios altercados en el año 2017. A pesar de que Jorge Barata, representante de Odebrecht en Perú Lima, declarada que su socio peruano hizo el pago de coimas, pero esto no se pudo probar si era realmente cierto. Gracias a sus conexiones políticas y el apoyo intangible e infaltable del grupo del Comercio, la empresa logró superar esta fase de descrédito. Se estipula que para esos años de 2017 sus acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York y Lima cayeron en un 30% el 24 de febrero del 2017 y en 55% para mayo del mismo año.
Todo ello llevó a que se hicieran venta de sus activos, o sea las adquisiciones que tenían, por ejemplo, tierras, máquinas entre otros. Uno de ellos fue la tierra del cuartel San Martín, que se vendió por el triple de su precio original. Pero esto no sería todo, ya que José Graña Miró Quesada se vio obligado a renunciar a su cargo en el 2017 ante una junta de accionistas que iba a proponer su salida. Después de ello tomaría el cargo Augusto Bater a la dirección del grupo. También se debió a que el grupo familiar había perdido ya mucha importancia en base a sus acciones y la mayor parte lo conformaban otras empresas o grupos. Para que de alguna otra forma los Graña tuvieran a alguien dentro del cargo, fue su mano derecha de José Graña Miró Quesada, pero este no tuvo los suficientes votos como para poder tener el cargo de la dirección. En materia de responsabilidad social, no tenía mucho que intervenir ya que su trabajo era solamente momentáneo. Por ejemplo, hacían una construcción, terminaba ese plazo y luego lo dejaban ya concluido y se iban, a diferencia de otras empresas, por ejemplo, que tenían un sector en un cierto lugar y se quedaban trabajando ahí permanentemente. Y ellos sí generaría una responsabilidad social, a excepción de su sector petrolero, que ahí sí tenía una cierta responsabilidad ya que figuraban permanentemente en un sector. Aparte que también está firmemente al Pacto Mundial de la ONU, que compromete el respeto a derechos sociales, laborales, de cuidado ambiental y de lucha contra la corrupción, voluntariamente. En cuanto a problemas internos se refiere, también tuvo algunos inconvenientes. Uno y ello resaltaría el sindicato que se formó recién en el 2006 en sector petrolero del grupo. En 2008 empezaron los reclamos sindicales por salario y otra forma de compensación. Para el 2011 el sindicato le exigió a la empresa que dejara de presionar a uno de sus integrantes del gremio, así como este caso. Tenemos varios, pero que el grupo supo resolverlos como debería. Por culminar podemos ver que el grupo inicialmente tenía una visión más agricultora y no tanto empresarial. Solo bastó con que uno de los integrantes de la familia tenga esta idea tan apasionada, ayudó bastante a su supervivencia, ya que por esas épocas se expropiaron demasiadas tierras, incluyendo la hacienda donde radicaba la familia. Dicho todo, esto sería todo de mi parte. Me apoyaría bastante que dejaras un comentario y me siguieras en Instagram. Los veo en el próximo video, bye.